Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos con Enciclopedia Marvel, tomo 10, Los Vengadores, volumen 2, chicos. Vamos a darle un resumen rápido a esta gran enciclopedia. Vamos a ver qué es lo que trae de nuevo. Bien, aquí lo tenemos, Vengadores, volumen 2, lo mismo de siempre. Vamos a ver qué tenemos aquí, Vengadores. Entre sus miembros, un inmortal. Tras atacar a los variantes mortales, el príncipe del poder fue aceptado sin oposición entre sus filas. Ahí lo tenemos, los principales, Ojo de Halcón, Avispa, Capitán América. Tenemos aquí a Hércules ya incluido en el grupo, chicos. Vamos a ver qué tenemos aquí por este lado. Los Vengadores en las Alas de la Justicia. Los miembros del equipo se apartaron cuando un nuevo guerrero entró en escena con un sentido de lealtad y unas intenciones peligrosamente turbias. Ahí lo tenemos, el Caballero Negro, chicos. Vengadores desde África. Venga, vamos a ver qué más tenemos de este lado. Aquí tenemos a Hank Pym, o Chaqueta Amarilla, o Yellow Jacket, como se le conoce. Aquí lo tenemos, es un Vengador. Bueno o malvado, aquí lo tenemos, fundadores, vengadores, se vuelve malvado. Eso aquí lo dice, qué es lo que le pasó y su historia. Vamos a ver qué tenemos aquí, a Hank Pym, el temperamental y genial Hank Pym, ha sufrido más crisis de identidad y ha cambiado más veces de traje que cualquier otro de los vengadores, chicos. Ahí lo tenemos con sus trajecillos, la personalidad, hombre gigante, academia de los vengadores, avispa, una de sus tantas fases que ha tenido. Bien, aquí tenemos a Mercurio, chicos, que también es muy temperamental. Es un mutante que ha conseguido esquivar muchas veces a sus enemigos gracias a su super velocidad, pero también ha visto cómo sus poderes iban y venían. Bastante inestable este chico, se ve que está muy perturbado. Aquí lo tenemos a Hércules, el hijo de Zeus, se vuelve a caminar sobre la tierra como uno de los mayores superhéroes del planeta. Lamentablemente es uno de los contrincantes de Thor. Aquí lo tenemos. Bueno, no se llevan bastante bien, que digamos que... ¡Uy! ¡Qué amigos! Y así, ¿verdad? Pero ahí lo tenemos. Tenemos al nuevo integrante, Pantera Negra, T'Challa. Es uno de los superhéroes africanos más destacados. Además, uno de los principales líderes de su continente. Ahí lo tenemos. Tuvo que sufrir a su padre tras unos ataques que le costaron la vida. Ahí tenemos al Caballero Negro. Un legado antes que un individuo en concreto. El título de Caballero Negro ha pasado de mano a mano a lo largo del tiempo. O sea que han sido varios diferentes. Ahí lo tenemos, Caballero Errante. Como siempre, las chicas involucradas. ¿Por qué? No lo sé. Ahí lo tenemos, Capitán Marvel. Incluso ahora la sombra de este héroe cósmico es muy alargada. Y son muchos los que han luchado para hacerse con su legado. Ahí lo tenemos al Capitán Marvel, chicos. Sus orígenes interestelares. En su historia, de dónde viene. Qué fue lo que le pasó. Tenemos el Hombre Maravilla, Simon William, hombre de múltiples roles. El Hombre Maravilla es un villano convertido en héroe que ha regresado entre los muertos. Ahí lo tenemos, bastante, parece que está oliendo ahí, pero pues, claro que está dando un golpe, ¿verdad? Estas imágenes no las deberían de poner, no se ven, bueno, no son tan de mi agrado. Ahí lo tenemos después, a Jarvis, mucho más que un simple empleado doméstico. Jarvis es mayordomo de los Vengadores y tiene heridas de la guerra que lo demuestran. Ahí lo pueden ver a Jarvis, que en las películas lo usan como una máquina. No sé por qué no lo pusieron como un mayordomo, pero bueno, es otra historia. Tenemos la guerra Kree-Skrull. Cuando la Tierra se convirtió en un escenario de una guerra cósmica entre los Kree y los Skrulls, los Vengadores se vieron involucrados en una batalla que afectaba a tres galaxias. O sea, una batalla bastante grande. Ahí lo tenemos, como pueden ver, en esto con sus navecitas. Bien, tenemos a los Vengadores. Aquí lo tenemos ya incluidos. A los más nuevos, Thor, Pantera Negra, Capitán América, Iron Man, Ojo de Halcón, Visión. Tenemos a Goliath y a Avispa, chicos. Bien, aquí lo tenemos. La Máscara de la Locura. Ahí lo, creo que se volvió loco. Ahí lo tenemos, aquí explica todo. Y vamos a ver qué tenemos de este lado. Misteriosa Guerra Mágica. Uno de los que destacan aquí es el Doctor Extraño, que no había salido en los otros cómics. Aquí lo tenemos, el nuevo Goliath. Peleando contra sus amigos. ¿Por qué? No lo sé. Ahí lo tenemos. Bien. Tenemos el gran maestro. Este inmortal primigenio es adicto a apostar muy alto, pero algunos han logrado retarle a su propio juego. Y tan solo es un juego. Es bastante malo. Es bastante poderoso. Es parte de la energía vital cósmica, chicos. Ahí lo tenemos. Es uno de los más grandes. Pues no digamos malos, pero... pues se divierte con quien sea, ¿verdad? Con quien pueda. Tenemos el espadachín, un bravucón y criminal. El espadachín era muchas cosas más. Entre ellas un incordio permanente para los Vengadores. Ahí lo tenemos, uno de sus principales enemigos. Tenemos luego al controlador. Una ira obsesiva convirtió a Brasil Shadur en el controlador. Un villano que pretendía esclavizar a la humanidad.
todos los malos quieren, creo que es lo que quieren todos los malos, ¿verdad? Esclavizar a la humanidad. ¿Por qué? No lo sé. Es su objetivo, pero los Vengadores no lo dejan. El hombre radioactivo es un científico convertido en supervillano. Proclama que es el único ser vivo capaz de superar el martillo encantado de Thor. Bueno, eso nunca lo he visto, ¿verdad? Ya lo veremos. Un diablo atómico, aquí lo tenemos. Se ve bastante feo. Bastante tenebroso. Tenemos después a Kang. Es un como cronoguerrero procedente del siglo 31. Kang se ha enfrentado a los Vengadores en infinitas ocasiones. Pero para mí es algo bastante injusto, ya que tiene bastante tecnología muy superior. Imagínense Iron Man con lo que tiene y es una bestia ahora este. Bueno, es peor. El Conde de Nefaria. Este canalla manipulador utilizó su inmensa fortuna para llevar a cabo su venganza contra los Vengadores. Bien, ahí lo tenemos. Acá tenemos a Iron Man ahí peleando por su vida contra este maldito. Bien, tenemos al Guardián Rojo. El Capi Comunista. La respuesta de la Unión Soviética al Capitán América es brutal, guerrero, que comparte el mismo código de honor que los Vengadores. Oh, un capitán. Capitán América. Pero ruso. Bien, ahí lo tenemos. Ahí peleando contra él para terminarla. No sé por qué su estrellita y todos bien mameyes. Ahí lo tenemos a cabeza de huevo. Nadie estaba a salvo de su insensata venganza contra los Vengadores, ni siquiera él mismo. O sea, no sabía ni lo que hacía él. Ahí lo tenemos haciendo sus experimentos. Después tenemos el encapuchado. Una capa diabólica convierte a este ladrón de poca monta en un señor del crimen con superpoderes. O sea, es como Caperucita Roja, pero en rojo y con muchos superpoderes. Vamos a ver qué tenemos de este lado. Aquí lo tenemos. La banda del encapuchado. Uy, aquí vienen sus integrantes. Vamos a ver. Oh, se ve bastante bonito como para un póster esto. Pero no se puede arrancar, ¿verdad? El imperio del encapuchado estaba más sometido a la influencia de las triadas que de los gángsters de los 40 que a otros equipos de supervillanos. O sea, como que ellos se quedaron en el pasado con sus armitas. Bueno, sus armitas me refiero a que las van renovando, pero con algo sencillo. Tenemos el cegador. Eric Williams ha hecho viajes de ida y vuelta al infierno, pero como cegador es inevitable que tenga un estrecho vínculo con la muerte. Lo tenemos bastante, bastante padre su traje, pero es malo. Esta imagen lo dice todo, está bastante loco, ¿verdad? Después tenemos a los brazaletes de la Viuda Negra. Aquí lo tenemos, cómo funcionan más o menos sus brazaletes. Es un espía, francotiradora, experta en artes marciales. Natasha Romanova, como le quieran llamar, es una mujer con muchas facetas. Y la mayoría de ellas son letales, chicos. Así que no se quisieran encontrársela. Después tenemos a los mandroides, chicos, con su armadura resistente a los explosivos y su arsenal de armas. Los mandroides construyen unos temibles soldados de élite. Ahí lo tenemos, parecen de oro, pero no lo creo. Ha de ser, si pelean contra Wolverine, quiere decir que es un material bastante duro. Ah, pues aquí lo tenemos, miren de qué están compuestos, que tiene cada parte de su cuerpo. Miden 2 metros 20, de ancho 1.20, así que son bastante poderosos y grandes, chicos. Vamos a ver qué más tenemos de este lado. Tenemos el Quinjet. El Quinjet, la nave de los Vengadores, es una de las más rápidas del universo Marvel, chicos. Ahí lo tenemos, así que no puede competir con otras. En despegue y aterrizaje, tenemos cómo funciona. Aquí está descrita la nave, cómo funciona. Ahí lo tenemos, la cabina, los asientos, y tenemos cómo tiene sus armas, cómo está compuesta, el frente, atrás, adelante. Vamos a ver qué más tenemos aquí. El dominio de Kang sobre el tiempo puede crear la ilusión de que ha vivido eternamente. Seguramente esta sea una de las mejores jugadas que tenga. Ahí lo tenemos con la cronosfera, chicos. El hombre que se convierte en Kang es malo, viene del futuro y a conquistar los del pasado, ¿por qué? No lo sé. La máquina del tiempo de Kang, aquí la tenemos igual, con sus descripciones. Vamos a ver qué más tenemos de este lado. Tenemos los Vengadores de los años 70, 71, 72 hasta el 80 por aquí. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Y aquí se termina el tomo de los Vengadores, chicos. Como siempre, el índice. Con todo y esto terminamos aquí. Y ya está, chicos. Ya saben, espero les haya gustado esta enciclopedia. Regálenme un buen me gusta. Suscríbanse, comenten, sugieran lo que quieran. Adiós.